Mi nombre es Jorge Pineda, conocido en el mundo del arte como Ray Blinky. Soy diseñador gráfico y artista visual. Y me he dedicado un poco más a la onda urbana y al graffiti también. Mi mamá fue parte de una influencia que yo tuve cuando yo empecé a dibujar desde pequeño. Me dejaba pintar en las paredes y no me decía nada de la casa. Entonces, yo creo que ella es parte de lo que ahora yo soy, ¿no? Bueno, la escena del arte en San Pedro Sula está creciendo. Y por eso que han salido artistas emergentes, ¿no? Y que están haciendo su trabajo de una buena manera. Bueno, el poder del arte para mí es comunicación, es expresarse, es interactuar con las personas. El arte en sí tiene un llamado especial para la comunidad, para el espectador. Estar dentro de una galería o un museo, no todo el mundo llega, no pueden a veces. Entonces la calle es gratis, el street art, el graffiti, el urban art, como le quieran decir, es una manera gratuita para que el espectador lo pueda absorber, pueda comérselo y pueda disfrutarlo. Lo que yo quiero que la gente piense o sienta cuando ve mi trabajo es que sienta una libertad y que sienta una alegría. Las personas pasan un día por ese lugar y han visto ese muro en blanco o deteriorado y de repente al día siguiente está plasmado un trabajo de nosotros. Entonces me gusta ese factor sorpresa de lo que es el street art, de lo que es el graffiti. Digamos, me gusta que las personas pasen y sonrían, me gusta que las personas pasen y se sienten con nosotros y se pongan a platicar y empiecen a hacer preguntas, quiénes somos, por qué lo hacemos. Y lo estamos haciendo para ellos mismos, ¿no? para la ciudad y para las personas. Yo he hecho proyectos en comunidades, en los bordos, he hecho un proyecto que se llama Pixeles. Dentro de los bordos, interactuando con los niños. Y los niños en ese aspecto generaban alegría, jugaban con nosotros, interactuaban y hablábamos de arte. Y fue muy buena la aceptación para eso. Hemos hecho otro proyecto que se llama Somos Honduras, que es de fotografía. Y lo hemos pegado en toda la ciudad, hasta hemos viajado a otros pueblos. Esta fotografía de las etnias hondureñas o de las personas que están fuera de la ciudad, ¿no? O gente que está en la calle pidiendo. Es un regalo para ellos porque la verdad se lo merecen. Como dije antes, no hay galerías, no hay museos y es bien difícil que estas personas lleguen a una exposición, ¿no? Entonces la calle es la mejor manera y es gratis. Yo pienso que el arte no es una competencia, el arte debería de ser algo que nos une a los demás artistas para poder formar cosas inmensas y grandiosas. La combinación de trabajo es lo más increíble cuando dos artistas o tres artistas o cuatro artistas se unen. Entonces hay una veracidad en el trabajo, hay una realidad en el trabajo. Entonces el arte para mí es eso, debería de unirnos y hacer las cosas de mejor manera para poder cambiarle estas fachadas a este lugar de grises, ¿no? Que están en San Pedro. Yo me siento orgulloso de ser hondureño porque la verdad vivo en un país hermoso, es maravilloso poder caminar dentro de esta ciudad también, ¿no? Que es San Pedro Sula, mi ciudad. Yo me levanto en las mañanas y veo el merendón, es una cosa increíble. Somos afortunados, la verdad, los hondureños, de vivir en un país con tanta riqueza natural. Aquí la gente es bien buena gente, la gente es muy amable. Entonces yo creo que eso es bastante cool o bastante maravilloso, hermoso, pues la verdad, y bonito. Y tenemos muchas libertades aquí, la verdad, aquí podemos hacer miles de cosas y somos libres, ¿no? De hacer un montón de cosas y somos jóvenes y nos divertimos, entonces de eso se trata, ¿no? De querer a tu país por lo que es, ¿no? La política es una cosa y tu país otra, ¿no? Tu ciudad es otra también porque tu ciudad tú la cuidas, digamos, somos parte de esto y somos parte de nuestro entorno, lo tenemos que cuidar, ¿no? Y nos toca a nosotros, a los jóvenes. Entonces, para mí ser hondureño es lo mejor del mundo, ¿no?